bajando un poco las cifras, no es menor el hecho de que tenga un efecto que sea, hay cifras que dicen algunos que el costo del sismo en la Ciudad de México y en los demás estados como Morelos, Oaxaca, Puebla, pueden representar desde el 1 hasta el 3% del Producto Interno Bruto. Algunos cálculos conservadores hablan de que pueden ser 1.397 millones de dólares el costo. Es una cifra elevada, es una cifra importante. Sin embargo, en cuanto a que tengan un efecto muy significativo sobre el ritmo de comportamiento de la economía global de México, yo no veo que vaya a ser tan representativo. Si los cálculos decían que México iba a crecer entre el 1.5% y el 2.5%, esto significa que sí tendrá un efecto significativo, es decir, ese mínimo crecimiento que se tenía pronosticado ahora quedará limitado por el efecto del sismo. Mire, las medidas de entrada, la primera es utilizar el fondo que tiene el gobierno para el caso de los desastres. Sin embargo, este fondo evidentemente no va a ser suficiente. Esto va a implicar que el gobierno sí acepte todo tipo de donaciones. Estamos hablando de que al momento, a este día, ha habido cerca de 36 mil millones de dólares ya. Esa es una cifra también muy importante. Ha habido donaciones de UNICEF, del gobierno chino, del Banco Interamericano de Desarrollo, del propio Vaticano, de distintas empresas, Vancomer y Coca-Cola, Walmart, Samsung, Google, Facebook, Apple, etcétera, han estado haciendo donaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Recibir estas donaciones, administrarlas bien y utilizarlas de manera honesta para que se empiece la reconstrucción. Lo segundo que creo que es muy importante hacer es vigilar lo que pasó con las obras que fueron construidas sin permiso. Eso es una violación a la ley y que eso debe de ser vigilado y tomar las medidas correspondientes hasta las últimas consecuencias, porque estamos hablando de edificios donde habitaba mucha gente.